La ciudad de Jerez de la Frontera ha celebrado este lunes el día de su patrón, San Dionisio, con la entrega del Premio Especial de la Ciudad de Jerez que el Ayuntamiento ha concedido este año a la Junta de Andalucía. En representación de la institución autonómica ha recogido el galardón el presidente Juanma Moreno, quien ha agradecido el premio por servir de acicate para seguir trabajando por los ciudadanos y en este caso por los jerezanos. Gracias por lo tanto al Ayuntamiento y a toda la Corporación Municipal con la que el Gobierno de Andalucía y yo mismo compartimos por encima de cualquier otra consideración, por encima de cualquier otra afinidad política o personal, el amor por Jerez y el amor por Andalucía. Creo que ese es siempre el gran secreto a voces, por así decirlo, que se esconde detrás del éxito de toda iniciativa, que es al final las cosas para que salgan bien es ponerle corazón. Siempre cuando uno le pone corazón a las cosas suele haber más garantías de éxito. La policía local. Desgraciadamente, la visita del presidente andaluz a la ciudad de Jerez ha estado marcada por el accidente ocurrido en la tarde de este lunes con un autobús en la entrada de Cádiz capital, donde han fallecido 3 personas. Por eso, durante su discurso, Moreno ha querido tener unas palabras de solidaridad y pésame con los familiares de las víctimas. Mostrar mis condolencias, como no pueden ser de otra manera, mis condolencias a los familiares que tristemente han perdido a un ser querido en muchos casos, y desgraciadamente a un hijo o a una hija, y además de una edad temprana, en el accidente que ha ocurrido hoy en la hermana ciudad de Cádiz. Anteriormente, el presidente andaluz realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Jerez, donde se reunió con su alcaldesa, María José García Pelayo.